la muerte de la Virgen María. Este fresco está debajo de la imagen de Abgaro y Constantino. Lo que queda de este dibujo representa la muerte de la Virgen María. Ella está tumbada en una cama y rodeada por los 12 apóstoles. También hay 6 señoras, llamadas vírgenes, pero sin mencionar sus nombres, 3 a cada lado. Detrás de la cama hay un ser grande con alas. Es posible que fuera el arcángel Miguel. Es el arcángel que suele acompañar las almas de los muertos. De su nombre quedan unas letras. El arcángel está de pie tomando posición para recibir el alma de la Virgen. Es algo raro y no es normal, porque en este fresco él está en el lugar del Señor. A la derecha hay algunas personas mirando sorprendidas. Como hay unos relieves coptos, este fresco es uno de los más antiguos. Es del siglo X después de Cristo. En el medio está el Señor cogiendo la mano derecha de la Virgen para levantarla y sentarla a su derecha, para mostrar la dignidad de la Virgen. El sol está a la izquierda de la mano de la Virgen, mientras que la luna está a la derecha de la cabeza del Señor. Es una imagen excepcional, como el fresco siriaco que representa al Señor, llevando el alma de la Virgen María, que aparece como un niño.